Chicos, bienvenidos otra vez al canal. Muchísimas gracias por pasar a ver este videito. Como ya lo vieron acá abajo en el título, hoy quiero hacer todo mi maquillaje, de toda mi carnation, que es cierto, me siento rara. Y quiero platicar sobre salirnos de la zona de confort. Esto respecto a los videos que estaba haciendo en inglés y en español. Y pues, si les interesa, por favor, vamos a comentar. Ok, si empiezo a platicar y no acomodo aquí las cosas, sé que me voy a volver. Aparte, están trabajando aquí enfrente y me siento así como... Pero bueno, ok. Voy a preparar mi base de maquillaje porque a esta ya le está dando las últimas. Me gusta mucho, pero está muy cara. Honestamente, no creo volver a comprarla, no sé. Es la Stay Naked de Urban Decay. Esta te deja un acabado bien bonito, bien piel, ¿no? Entonces me gusta, pero es en el tono 40NN y me queda un pelín más paliducha. Así que yo siempre la mezclo un poquito con estas gotas de Make Up Revolution. Es este, así se llama, Foundation Drops, gotas de base, vamos a decirlo así, ¿no? Y es en el F13, como pueden ver es un tono, ajá, entonces... Una gotitita y un poco de este y listo. Y vamos a... Sí, me corté el cabello. Gracias por notarlo. Me corté el cabello y vamos a hacerlo para acá. No me gusta mucho porque cuando me lo hago así, se me quita el peinado. Pero, ni modo, ahorita lo acomodamos, ¿ok? La zona de confort. Voy a preparar mi base. Les digo que ya está dando las últimas. Pobrecita de ti. Ay, sal. Todavía sé que tienes. Quiero agradecerles, porque sí quiero agradecerles a todas las chicas que contestaron en un video pasado. De hecho, en el video del maquillaje con la paleta de Jeffree Star, la Wedding, Star Wedding, es porque pasó una chica, digo, todas las que le respondieron, pues obviamente fue en un tono molesto, pero creo que nadie fue... pues irrespetuoso, la verdad, considero yo, porque una chica pasó a decir, oye, ubícate, estamos en México, habla en español, ¿no? O sea, y pues quiero agradecerles a todas las chicas que pasaron y le dijeron, oye, pues ubícate tú, el video está en inglés y también está en español, ¿no? O sea, no nada más lo subió en inglés. Déjenme decirles que el hecho de, no sé, yo siento que es una mentalidad muy pobre cuando la gente, y lo digo de verdad con el mayor respeto posible, porque incluso vivo rodeada de personas que piensan de esta manera, ¿para qué aprendo inglés? O sea, yo nunca voy a ir a Estados Unidos, como si vivir en Estados Unidos o vivir en otro país sea requerimiento de aprender otro idioma, en el caso del inglés, porque gústenos o no nos guste, es el idioma universal. ¿Por qué? Mi teoría, ¿saben cuál es? Que independientemente de que Estados Unidos sea el país más poderoso del mundo, pues en realidad el inglés se habló primero pues en Inglaterra, ¿ok? Van, conquistan Estados Unidos y pues el resto es historia, ¿no? Pero mi teoría es que el inglés es el idioma universal, no solo por cuestiones políticas, les voy a ser muy franca, por cuestiones prácticas, el inglés para mí... Digo, me cuesta trabajo porque no lo hablo todos los días, pero en realidad el inglés es muy fácil. Es muchísimo más fácil incluso que el español. Los que hablamos español nos es más fácil aprender cualquier otro idioma precisamente por la complejidad del español, ¿ok? Y como varias chicas contestaron, y es cierto, no necesitas vivir en otro país para aprender X o Y idioma. Vuelvo, para mí es una mentalidad muy pobre el hecho de que tú tengas eso. O sea, yo en serio conozco gente y la mayoría me dice lo mismo, ¿eh? Es que yo nunca voy a salir de México, ¿para qué aprendo inglés? Pues, para muchas cosas. A mí incluso, o sea, si no vienen los sobrinos a pedir ayuda con la tarea, de repente me preguntan, oye, ¿qué dice aquí en el celular? ¿Qué dice aquí en mi juego? Me mandaron este correo y ¿qué dice aquí? O sea, pues sí se ocupa el inglés, ¿verdad? Entonces, pues es algo ya necesario. Repito, gústenos o no nos guste. Y mejor le agarras el gusto. ¿Por qué hablo de salirte de tu zona de confort? Pues yo lo hice con estos videos. De hecho, hoy quiero solamente grabar en español.
para tratar de no perder el hilo, porque yo normalmente lo que he estado haciendo con los videos así en inglés, en español, ya hice mi base, ya les estoy hablando en español y me espero. Okay, guys, hi, how are you? I'm going to do my full face makeup with you today. I'm going to apply my foundation and... Ok, vamos a seguir con la ceja. Es lo que estoy haciendo al grabar los videos en los dos idiomas. En un solo video lo grabo por partes. Primero hablo en inglés, luego hablo en español, repitiendo lo que acabo de decir. Luego otra vez. Y ha sido... Voy a usar la palabra pesado, porque no es tanto que sea difícil, sino de repente acordarme de que estoy ahorita hablando en español y de repente estoy hablando en inglés, y que no me vaya yo a saltar ningún paso, porque si no, al momento de editar, hablando en español ya me brinqué a otra cosa y ya no tiene... ¿Sí me explico? Es un poco complicado, no está tan sencillito, pero eso hace que uno se salga de su zona de confort. Eso hace que tu cerebro se despabile un poquito, porque a tu cerebro no le gusta hacer algo nuevo, ¿no? Le gusta la continuidad. A tu cerebro no le gusta que te salgas de tu zona de confort porque le requiere mayor energía, ¿ok? No es que el cerebro sea flojo, es que su trabajo es que tú mantengas la mayor cantidad de energía posible, ¿ok? Entonces, sabe que es desgastante aprender algo nuevo o hacer algo diferente. Simplemente te lo voy a decir así. Ok, ya está mi base. ¿Ya vieron? O sea, queda exactita. No sé exactamente cómo se ve en cámara. De repente acuérdense que las luces nos juegan un poquito chueco, pero aquí en el espejo hice que machara muy bien con mi cuello, ¿ok? Si lo hubiera dejado la base así, esta sola, se me habría visto esto súper blanquísimo y aquí ya todo amarillo. Pero bueno, mi paleta de correctores de igual de Makeup Revolution. Ah, cómo le he dado batalla a esta, ¿eh? Y me gusta mucho aquí. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Si tú eres diestro, la mayoría somos diestros, y tú ya te pones a... Como ahorita yo estoy utilizando mi mano derecha para aplicarme el corrector, ¿no? Ok. Porque ya es inercia, ya lo hice sin pensarlo. Bueno, voy a pensarlo un poquito, entonces voy a usar mi mano izquierda. Este pequeño ligero cambio hace que tu cerebro se quede de... A ver, espérate, ¿no? Sales un poquito de tu zona de confort. Claro que no tienes la misma destreza con la mano opuesta. Inténtalo cuando estás comiendo, estás tomándote la sopa o estás cortando tu carne. Invierte los cubiertos, usa el tenedor de este lado y el cuchillo de este lado, o usa tu cuchara de este lado y tómate el tiempo para tomar tu sopa. Eso va a hacer que tu cerebro despierte, se despabile. Ya estamos en una época en la que ya somos bien flojos, ya no hacemos nada, ya casi todo... La tecnología nos está rebasando, y no es así como que todos contra la tecnología. No, ok, tranquilícense, no es eso. Es simplemente que sí necesitamos de repente como que darle ese respiro a la tecnología que todo nos quiere resolver. Y vuelvo, el hecho de que tú salgas de tu zona de confort va a hacer que tu cerebro se despierte y que... reaccione, que despierte de ese como que... Es invernar. ¿No se han dado cuenta que somos demasiado, como ahorita les decía, ¿no? O sea, estoy haciendo mi maquillaje y ya lo hago en automático. Ya estamos automatizados. Ya no lo estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Lo único que pienso es qué paleta voy a usar. Y cuando ya tengo la paleta aquí, digo, ¿qué color voy a tomar? Es lo único, pero de ahí en fuera todo lo demás ya lo hago por inercia. Ya no lo estoy pensando. Y eso hace que el cerebro se vuelva un poquito flojo. Entonces, de ahí es que salte de tu zona de confort, ¿no? Ok. A mí, en lo personal, me gusta hacer primero mi base y ya después los ojos. A muchos no les gusta, pero ya que estamos hablando de comentarios tontos y críticas, porque ¿cómo me critican que haga primero la base y luego los ojos? Si ustedes se van a ver a los maquillistas profesionales, y te estoy hablando de todos,
Lisa Eldridge, Wayne Goss. A menos que vayan a utilizar sombras muy oscuras, ¿eh? Nikki Tutorials, James Charles, Painted by Spencer. Todos estos profesionales siempre, siempre empiezan por su rostro. ¿Por qué? Porque quieren tener, o sea, yo siento que es también algo como muy, somos maniáticos, ¿no? En el sentido, digo, yo no soy profesional, pero en mi caso yo sí siento que soy un poco maniática. Siento que debo de tener así como que el lienzo preparado, ¿ok? Y entonces ya puedo proceder. Si fuera a utilizar una paleta muy oscura o algo así, probablemente sí empezaría por los ojos, pero la razón por la cual no me gusta es porque empiezo con los ojos y luego aquí, en esta parte de aquí, digo, sirve para limpiar, pero quiero pasar mi esponja y pasa un poquito para acá, o tengo que terminar mi rostro para terminar los ojos acá abajo, no sé. O sea, es cuestión de perspectiva, pero ahí se los dejo a ustedes. Si sigo parloteando, esto va a durar demasiado y tampoco quiero eso. Ok, bueno. Voy a utilizar, ya hice esto, después voy a terminar con el rostro, pero ya hice mi base, me voy a aplicar una prebase de sombras. Y hoy voy a utilizar a Natasha Denona, esta que se llama la Retro Palette, que me gustó mucho y que les confieso que ya había yo grabado un video con esta paleta, pero no lo subí porque no me gustó. Ese día yo estaba grabando por grabar. No estaba yo como muy animada, pero miren esos colores. Son borgoñas, son lilas. Me gusta muchísimo esta paleta. Y sí quiero cortar mi pliegue con corrector, así que ya tengo igual este de Makeup Revolution, este en tono blanco, ya aquí preparado. Porque quiero hacer ahora sí ya bien la línea lo más bonita posible. Antes voy a hacer mi ceja, que trato de que no sea tan precisa, pero bueno. Porque no la tengo tan delgadita, entonces lo único que hago es como que rellenarla. Estoy pensando irme a planchar las cejas. Llevo quién sabe cuánto tiempo diciéndolo y nunca lo hago porque no me animo. Pero bueno, el chiste es que lo voy a hacer nada más para salir de mi zona de confort. Porque creo que es de los mejores consejos que alguien te puede dar. Sal de tu zona de confort. Entonces voy a utilizar mi primer de Kaleidos para ya empezar con los ojitos preciosos. Entonces, el chiste es que para mí empezar a hacer videos en inglés es algo que me gusta. Estoy bien consciente de que no son perfectos, de que mi gramática deja mucho que desear, precisamente por la forma en la que yo aprendí inglés. O sea, yo lo entiendo, lo puedo leer, lo escucho y entiendo la mayoría de lo que están diciendo. Ay, pero no me hagas escribirlo o hablarlo, porque a pesar de que, gracias, muchas gracias por los comentarios, tengo una buena pronunciación porque tengo un buen oído. Yo estoy medio sorda, pero tengo un buen oído y yo sí crecí escuchando inglés, pues viendo películas, viendo series, escuchando música. Entonces, la pronunciación y el cómo lo hablas, o sea, la gramática no es lo mismo. Tengo una buena pronunciación, pero mi gramática pues no es lo mejor. Entonces, lo mejor que puedes hacer, de hecho, muy poca gente lo sabe, Nikki Tutorials, como es de Holanda o de los Países Bajos, ella habla Dutch, se me fue el nombre en español, danés. Y aprendió inglés haciendo videos. De por sí, digo, allá sí es como que más fácil y más común que aprendan otro idioma, no nada más inglés. En lo que es Europa, la verdad es que sí, la gente es, les digo, es muchísimo más aventada o más culta, vamos a decirlo así. Voy a usar un polvo. Mi amiga Ale, que se fue a vivir a Inglaterra, me decía, no, es que aquí mínimo hablan tres idiomas. O sea, aquí sí hay escuelas de idiomas y son caras, pero es que la gente sí le gusta, ¿no? Y claro que hay más acceso y claro que hay más oportunidad y la gente tiene otra mentalidad, la verdad. Entonces, Nikki pues empezó así y ella, yo no pensaría que el inglés no es su idioma materno, ¿eh? Porque lo habla muy bien. De ahí fue que se me ocurrió, yo dije, bueno, es que si quiero mejorarlo, aunque me dé mucha pena, aunque esté consciente de los comentarios negativos que voy a recibir, porque además hay mucha gente que, o sea,
como esta persona, o sea, ubícate, como diciendo, estás mal, o como sintiendo que uno viene aquí a presumir, pues no, ¿cómo voy a presumir si todavía no logro hacerlo como realmente a mí me gustaría, no? No se trata de presumir, no se trata de venir aquí a sentirse, uff. Si tú te sientes menos cuando alguien llega y te explica o te habla en otro idioma o te habla de política o te habla de arte y tú te sientes así como, es tu problema, no problema de los demás. Si yo llegara aquí como diciendo, o sea, hello, how are you? Pues sí, dices, tú está pinche vieja, ¿qué le pasa, no? Pero no es así. Mi intención es puramente egoísta y es mía de practicar, ¿ok? Y repito, porque lo voy a repetir mucho, salir de la zona de confort. Ya que ya hablé demasiado, ahora vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que nos truje, chenchos, porque si no, esto va a durar mucho. Y es el maquillaje, que nos encanta, nos fascina. A mí me gusta mucho y esta paleta, les digo, me ha gustado bastante. Mi tono de transición perfecto en esta paleta sería Nude Mauve. Este de aquí me gusta mucho. Así que... ahí estamos más cerquita, ¿verdad? Les digo, yo lo que hacía era que... okay, I'm gonna start with this shadow, this shape. I'm gonna blend right here, above the crease. Just very soft and circular motions. That's it. Back and forward, back and forward. That's it. Okay, me encanta esta sombra, me encanta. La voy a aplicar aquí arriba de mi pliegue. En movimientos circulares, así de voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, aquí arriba, casi llegando a la ceja. Me gusta mucho esta sombra y ya se ve la diferencia, ¿verdad? Así es como he estado grabando, inglés, español, inglés, español. Y luego la editada, ¿para qué les platico la editada? Voy a tomar este mismo tono y lo voy a aplicar acá abajo. La editada es en donde yo luego me quiero dar de topes y como que ya no quiero hacer esto. Ahorita por eso les decía, este video no lo voy a grabar en inglés, lo voy a dejar simplemente en español. Quería como que venir aquí a platicar, a desahogarme, a explicarme, ¿no? O sea, ¿por qué hago lo que hago? Porque al final de cuentas yo creo que a veces no le tienes que dar demasiadas explicaciones a la gente, o yo peco mucho de eso. Pero a veces creo que sí, o sea, si estás haciendo algo y no es nada malo, pues puedes dar tus razones, ¿no? No le debo explicaciones a nadie, pero las quiero dar. Y, ¡ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Déjenme tomar... Como estoy un poco rojista el día de hoy... Primero voy a tomar este tono de aquí que se llama Amara. No sé qué significa. Y luego me voy a tomar Growth. ¿Ok? Primero, segundo. ¿Sale? Para crear esta línea y entonces ya limpiar con mi corrector. Y quiero ser muy precisa. Entonces nada más lo voy a aplicar primero este tono Amara, que es un tono un poco rojizo. Es que esta paleta es como de borgoñas. Está muy bonita. Yo la verdad me resistía y creo que incluso se parece un poquito. No es que sean iguales, pero sí se parece a la My Dream Palette, que esa también me gustó mucho. Y la cuestión es que la compré en descuento. De esos descuentos que rara la vez tiene Natasha, porque es bien coda, doña Natasha. Sí, es bien coda. Me regreso con la brocha para difuminar. Y ya, pues de aquí soy. Y me compré la bronce otra vez, porque ya la tenía y la recompré. Pero sí la vendí porque... mejor me pedí la bronce chiquita, la mini. De repente para llevármela al gimnasio como que es más fácil. Y la bronce, fíjense que sí tiene sombras como que demasiado repetidas. Como que ahí sí siento que... es una paleta que tiene demasiadas sombras muy similares entre sí. Aunque cuando tú la ves se ve bien bonita. Estoy retocando este tono. Sí se ve bien bonita y ya me estaba yo arrepintiendo de haberla vendido. Y más porque... ¡ay!
muchachos, ¿qué les platico? Que ya no puedo hacer compras internacionales. Bueno, hay marcas que sí, por ejemplo Colourpop, que sí envía a México. Estoy pensando hacer la tiendita básicamente de Colourpop. Otras marcas como Makeup Revolution, etc. Pero por ejemplo Natasha Denona, pues yo la mandaba a Estados Unidos y ya de Estados Unidos ya me la mandaban a mí, pero pues ahorita ya eso ya no se va a poder. Y las otras opciones me salen carísimas, entonces pues como para darnos un gustito de vez en cuando podría ser una opción, pero en realidad ya como para negocio, ya no, así que también ya como que me voy a tener que controlar en la compradera. No se vale, no se vale, pero bueno, voy a tomar Grove. Ni modo, así son las cosas. Primero pongo aquí afuerita, porque es muy pigmentado. Dicen que no hay bien que por mal no venga, ¿o cómo va? No hay mal que por bien no venga. Bueno, pero aquí es al revés. A veces las cosas, pasan cosas que cuando te suceden dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero con el paso del tiempo, ok, ya te responde Dios, el universo, en quien tú creas. Yo sí creo en Dios. No creo en la iglesia, lo he dicho mil veces. La iglesia no, pero sí creo en Dios. Y creo que pasan las cosas por algo. Así que voy a tener un poquito de fe, un poquito de calma. Y que sea lo que Dios quiera. Regreso con la sombra para difuminar. Fíjense que me estaba yo acordando de ese video justamente del de Jeffrey. Es más fácil difuminar las sombras de Jeffrey que estas de Natasha, ¿eh? Digo, la paleta está muy bonita, me encanta el empaque. Creo que algo que yo aprecio mucho de Natasha Denona son sus empaques, que son muy estéticos, muy elegantes, muy bonitos, pero no pesan una tonelada como los de Pat McGrath. Están pesadísimas esas paletas. Me gustan, pero se pasan. Voy a regresar a Nude Mauve un poco para difuminar aquí arriba, porque siento que ya... ¡Ay! Lo que estoy haciendo es que ya hice un batidero aquí, ¿ya vieron? Me quedó bien intenso. Ok, esta sí no me lo esperaba, ¿eh? Igual y por estar parloteando aquí. Lo que voy a tomar es mi esponja. Y voy a... No sé si se notó la diferencia. A veces la esponja así, con el corrector o con la base, te sirve como corrector, no como corrector, como borrador. Espero que se haya notado un poquito. Bueno, creo que me voy a tomar el tono Amara para la parte de acá abajo, pero acá arriba ya lo voy a dejar así porque, no sé, esa paleta de Jeffrey, la Wedding, yo la iba a vender, muchachos, yo la iba a vender, pero ya no me atreví porque me gustó. Y fíjense que tiene sombras muy similares a estas. Pero si hay que decirlo, funcionan mejor las de Jeffree Star. ¿Por qué? Porque se difuminan más fácil, así de sencillo. Estas fórmulas de Natasha, de Pat, a veces son complicadas y se me hace raro porque siendo ellas maquillistas profesionales, obviamente tú lo que quieres es que tu trabajo sea más fácil, no más difícil, ¿no? Que sea más fácil aplicar, difuminar y vámonos. Y muchas veces sus fórmulas no son así de amigables, creo yo. Voy a tomar el corrector blanco. Una brochita. Muy chiquitita porque mi ojo es muy chiquitito. Y lo aplico aquí. Y entonces abro. Ahí es donde debe de dibujarse mi cuenca, mi párpado. Un poquititito arriba. Yo a veces me brinco este paso porque, ay, cómo me toma tiempo. Digo, ahorita fue muy fácil, ¿no? Pero me toma tiempo aplicar el corrector aquí. Luego hacer los bordecitos aquí, que queden lo más parejito y bonito posible.
Pues por eso muchas veces, cuando no tengo tiempo, hoy sí, digo, ya estoy visto tarde por estar aquí parloteando, pero todavía tengo tiempo, todavía me es posible estar aquí. Por eso dije, ay, ahora sí voy a limpiar mi párpado para que quede bonito el maquillaje. Pero muchas veces no tengo tiempo. Y por eso mis maquillajes también son tan sencillos y tan de rápido, porque es para mujeres. Digo, yo no soy la única mujer que trabaja, que tiene hijos, que va al gimnasio, que tiene que cuidar su casa sola. Si yo no cocino, nadie va a cocinar. Si yo no barro, trapeo, lavo ropa, nadie lo va a hacer. Y eso quita mucho tiempo. Entonces yo no tengo 2-3 horas para estar aquí haciendo mi maquillaje. Quisiera, pero no. No sé si usar el blanco fue buena idea. Ahorita lo voy a ver con las sombras que vaya yo a tomar. Porque cuando uso el blanco, fíjense que en el video pasado de la paleta pastel de lluvia, es que me gustó mucho, me gustó mucho esa paleta. Igual no pensaba yo quedármela, pero por azares del destino lo hice. Sí hubiera quedado muy bien la base así en blanco, para que los tonos como que todavía, digo, es bastante pigmentada, pero sobresalieran un poquito más. Aquí en las orillas lo que hago es, aquí igual. Vamos a quitarle un poquito la intensidad al blanco. Y aparte, que no se nos haga el pliegue. Y ahora sí, chacachachán. Miren, yo creo que me voy a ir primero con Mood. Este de aquí, que es un tono muy claro, mate. Yo no diría que es blanco, aunque quizás ahí se vea blanco. Pero lo voy a usar de base para sellar aquí el corrector. Es como un rosa demasiado clarito, casi llegándole al blanco, pero es que repito, no es blanco. Voy a tomar un poquito más y lo voy a aplicar aquí porque siento que quedó muy intenso. Entonces me va a servir para iluminar sin que tenga que utilizar una sombra súper perlosa, ¿ok? Hay dos sombras que son muy como glitterosas, que es esta que se llama... ¡Ay! Psychedelic, no sé. Y esta que se llama Glitz, esta no la he utilizado. Y las demás sombras como estas de acá, como que son más bien metálicas, pero no son shimmerosas. Entonces, se me hace que porque no la he tomado, voy a tomar esta de acá, que se llama Vivian. Igual quiero ver si me sirve como base. La voy a aplicar aquí en medio. Está muy bonita, pero es muy pálida. No sé si se esté alcanzando ahí a apreciar. Entonces espero que me sirva como base. Porque casi es de esta textura como tipo cremosa, pero acabado en polvo. Miren, aquí arriba como que se perdió un poquito el tono. Ok, esta sombra Vivian, sin pena ni gloria. Incluso creo que la cámara a duras penas lo alcanza a notar, pero bueno, no se preocupen. Vamos a tomar Andy, esta de aquí. Igual es una metálica. Se supone que un poco más intensa. Sí, tiene más cobertura. Casi estoy cubriendo Vivian porque... ni se nota. Esta sombra sí me gustó. Andy sí me gustó. Voy a tomar un poco de esta de aquí que se llama Rebellion y Apart, que es la sombra más oscura. Rebellion, oh, qué bonita está. Aunque es, repito, creo que de todas las paletas de Natasha, esta es una de las que tiene las fórmulas más raras. Esta Rebellion se siente cremosa. Y está muy bonita.
muy muy bonita, pero la fórmula es un poco difícil, o sea, no es imposible, ahí está, ¿no? Pero, qué bueno que hablábamos de salir de la zona de confort. Con este tipo de fórmulas es lo que hace. Me gustó más cómo quedó este ojo que este. No importa, no importa, pero qué bonita sombra Rebellion, ¿eh? Definitivamente sí me gustó mucho. Ay, limpio mi brocha y me tomo Apart, que es como que este café muy oscuro. Ajá, ahí está. Y encima de esta sombra Rebellion está trabajando muy bien porque se siente la misma fórmula, o sea, como que es casi lo mismo. ¿Ya vieron la diferencia? Cómo luego, luego enmarca el ojo y lo hace verse más grande. Y al ser este tipo de fórmula tipo cremosita, estas que son muy oscuras no tienen caída porque es una sombra que no es crema, pero se siente como crema. La verdad es que una paleta de Natasha Denona sí es una buena inversión. Y más cuando ya aprendes como que a jugar con ella. Ahí está, ya, acabé. Fue bien y bonito. Sí quiero tomar glitz, pero yo creo que lo voy a tomar con el dedito. Y no sé, no sé porque me gustó así. Me gusta cómo se ve así en mate. Porque a pesar de que estos son como metálicos, estos que aplicamos aquí, realmente no son unos metálicos que brillen. Si te das cuenta, el maquillaje se queda completamente en mate y la verdad es que me gusta mucho. ¡Ay, demonios! Voy a tomar glitz, ¿ok? Es esta de aquí y la voy a tomar con mi dedo chiquito. No quiero mucho porque la verdad es que ay, así me gustó. Pero vamos a aplicarlo aquí. Lo estoy aplicando casi casi con miedo. Muy bonita la sombra glitz. Ahí no sé si se alcanza a apreciar la diferencia, espero que sí. En el espejo sí se ve, pero es mínima y así la quiero porque de por sí estaba yo chillando porque no quería yo ponerle brillo a esto. ¿Saben qué? Sí me voy a saltar el delineado. ¿Por qué? Porque yo no me delineo acá abajo, me arden mucho los ojos, ya lo he hecho. Y se ve muy bonito cuando te delineas con un lápiz negro aquí, pero yo no lo hago. Y cuando yo me delineo, sí se alcanza a notar esa diferencia entre el delineado negro y la piel de mi ojo. Entonces, hoy lo voy a dejar así. Solamente me voy a aplicar máscara de pestañas. Mis pestañas están creciéndome bien bonito. Ya nomás estoy esperando que se me hagan un poquito más tupiditas. Y sigo probando el menjurje ese que me hice. Y sí me está funcionando, así que sí voy a platicar de él más adelantito, porque además es bien fácil de hacer. Ok, y ahorita con la máscara de pestañas voy a usar la de Bisú, que esta a mí me gusta mucho. Y ya me estoy acabando mis 6 meses de vida de esta máscara. Yo siempre las uso 6 meses y después ya vámonos. Por eso casi no, de hecho no invierto en máscaras de pestañas caras porque ni me las acabaría. Y además me bajan mis pestañas. Esta es de Bisú, miren. Ahí está, ¿ya vieron? No necesité pestaña postiza. Ya sé que a muchos les gusta y que no, se ve más bonito. Estoy de acuerdo, se ve bien bonito. Pero yo en lo personal prefiero unas pestañas así largas, que se vean larguitas. Me gustaría que se me vieran más tupiditas, eso sí. Pero mi ojo y los pegamentos no son muy amigos, se caen gordos. Ah. Listo, ¿vieron? ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito! Así, y me gusta. Ya que ando en este chisme de Natasha, pues nos vamos a aprovechar, la verdad. Pero no tengo un bronceador de Natasha, así que voy a utilizar
también porque ya me urge acabármelo. Y nomás no le toco el pan, ¿eh? El Hula Bronzer. Ni lo toco ni lo tocaré, creo, porque nomás no me lo acabo. Y miren que es el que más uso, pero bueno. Nada más le voy a dar un poquito de forma a mi rostro. Porque he visto que... Y sí, la verdad es que me gusta mucho cuando utilizas nada más el bronceador. Pero el rubor como que le da más vida. El bronceador le da un poquito de forma y claro, color a tu rostro. Pero el rubor como que lo hace verse más jovial, más alegre, no sé. Aquí, en la entrada de mi cabello. Y con mi brocha para el polvo, lo que hago es que le doy como que una pasadita. Al fin y al cabo, ahí se alcanza a apreciar. Digo, ahorita creo que las luces las tengo muy cerca. Estoy viéndome medio calavérica aquí, pero no. No os preocupéis. Ahorita vemos. Y un poco de bronceador aquí abajo. A mí así me gusta, ¿ok? A mí así me gusta. Ahora sí, tengo esta que se llama Bloom Blush and Glow Palette. Ah, cómo me gusta esta paleta. Están bien caras. Esta la compré en descuento, ¿eh? No crean que qué. Ay. Pero sí me gusta. Lo que pasa es que cuando tengo mucha textura en la piel, no soy muy fan. Porque sobre todo estos dos de aquí que son como iluminadores, hacen que se vea como foco esto, pero lo que hace un foco es que si tú tienes textura, te la hace que se vea más, ¿no? Entonces, este por ejemplo lo he utilizado y no soy muy fan porque se siente así como cremosito. Pero yo casi no se ve. Aquí medio lo estoy viendo en el espejo, pero no. El que me gusta mucho es este y es precisamente al que yo siempre le sacateaba, como que le tenía yo mucho miedo, porque se ve bien intenso, pero precisamente depende mucho la brocha que utilices, la cantidad que tomes. Te deja un rubor muy bonito, e incluso así como se ve de intenso aquí, te deja un rubor muy... Es que no quiero decir natural porque no se ve natural, pero muy amigable. Ahí está, ¿ya vieron? A mí sí me gusta. Esta paleta definitivamente sí me la volvería a comprar. Me preocupa el hecho de que sea en crema y de repente si no te apuras, pues como que aguas ahí, ¿no? Le pongo un poco de rubor aquí arriba también. Un poco, o sea, no es que me quede la cara toda roja. ¿Ya vieron? Y quizás un poco aquí. Que nunca me pongo en la nariz. Espero que en la cámara se alcance a ver. Porque de repente siento que me hace sus chorradas. Y como que no se nota tanto la intensidad como está aquí en el espejo. Ya les he dicho, yo hago videos para salir a la calle, no nada más para estar aquí en internet. Voy a tomar un poquito de este. Y si me maquillara nada más para los videos, ahí sí parecería yo payaso. Miren, tomo bien poquito porque les digo que este me da miedo. Este sí me da miedo. Y de labiales. Iba yo a usar uno de Tarte, estoy obsesionada con esos, pero fíjense que no, aquí tengo unos de Kaleidos y me gusta también un montón. Y ahorita Kaleidos sí lo puedo comprar aquí en México, que me llegue a México, así que creo que le voy a empezar a hacer más difusión a esta marca. Y es que tengo varias cosas, entre ellas tengo pues labiales y tengo un labial que es este, que se llama Wild Apple. Es un tono rojo. Como ven. Sí me llama la atención. Sí me lo voy a poner y me vale. Todavía no termino con mi ortodoncia y todavía no me siento muy cómoda utilizando tonos oscuros. Pero me vale. Los voy a usar. Y voy a usar mi delineador 04 de Bisú, Tinta Line.
Yo no delineo fuera del labio. Me choca cómo se les ve la raya del labio real y luego aquí la raya del delineador. Es moda, todos lo hacen, no me importa, a mí no me gusta. Se ve, a mí no me gusta, se ve feo. Y bueno, ahí les voy con Wild Apple. No sé qué tan buena idea haya sido porque siento que opacó el look de ojos. Pero sí se ve bonito. Ay, sí me gustó. Sí. Sí, me gustó. Siento como que en cámara se ve muy clarito el rubor. Mil perdones. Pero créanme que aquí está bien puesto en su lugar, ¿ok? No se preocupen. ¡Ah! ¿Terminamos? ¿Terminamos? ¿Cuánto me tardé? Me tardé un chorro. Pero bueno, ni modo. Así es esto. Cuando uno se pone a platicar, se nos van las cartas. ¡Ah! Muchísimas gracias por pasar a ver este videito. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Espero de verdad acá abajo todos sus comentarios. Yo voy a seguir haciendo los videos en inglés hasta donde me aguante la paciencia porque de repente les digo que en cuestión de, de estar editando sí es un poquito más difícil, pero no lo quiero dejar porque la verdad es que sé que me va a ayudar. En un futuro, ya sea lejano, cercano, no sé, sé que me va a ayudar. Así que lo voy a seguir haciendo y espero que a ustedes las entretenga, les sirva de algo. Y pues nada, yo les mando un beso totote y ustedes y yo nos vemos, espero, en un próximo video. Bye.